mí es un gusto, como siempre, que estén acompañándonos en este nuestro programa de Vida Plena. Ya saben, siéntense por ahí a gusto porque el programa va a estar, pero bien, bien bueno, como siempre. Pero primero les voy a decir mi frase. La frase del día de hoy, que me ayudó mucho, dice: si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¿Qué les parece? ¿Verdad que muy buena? Bueno, vamos a tener música, pero vamos a tener también a un gran actor que ya es muy nuestro, ya es de aquí, es regiomontano, y trae una obra muy especial. Él nos la va a platicar precisamente en este espacio de nuestro programa de Vida Plena. Le pedimos que nos hiciera una pequeñita actuación y bueno, pues van a vivir algo muy especial el día de hoy. El señor se llama Chema Lozano. Así es que no dejen de ver este programa este día porque va a estar muy, muy bueno. Sírvanse a sentar un ratito, acompáñenos y vamos a darle inicio a este nuestro programa. Bueno, pues para el programa de Vida Plena el día de hoy es un gusto enorme tener a un señor actor con todos sus años, que ustedes saben que este programa es de años. Sí, y entre todos juntamos muchos, este señor, José María Lozano González, Chema, Chema. Mucho gusto en saludarlo y de que esté usted aquí con nosotros. Es un placer haberlo, pues, conocido. Tengo, la gente me decía, ¿por qué no tienes a Chema en el programa? Y cosas por el estilo, hasta que lo encontramos. Así es que aquí estamos con él para que nos platique esas historias. ¿Cuántas tendrá con esa juventud acumulada? Muchas. Empecé, a pesar del corto tiempo que tengo dentro del escenario, 3 años. ¿Nada más 3 años? Empecé, ¿no es de toda la vida? Empecé mi vida artística a los 60 años. O sea que yo soy un anciano bebé. Porque tengo 3 años de estar dentro del ambiente artístico y tengo 7 años de haber nacido. Bueno, para que vean lo que yo les traigo. Inicié una vida nueva después de 40 años de tomar casi todos los días. Yo no tomaba cuando estaba internado en la cárcel o en el manicomio o en algún hospital. Es cuando dejaba de tomar. Normalmente cuando estaba suelto, cuando estaba en la calle, tomaba todos los días. Hasta que me di la tarea de dejar la bebida y gracias a Dios tengo 7 años de no tomar ni una gota de alcohol. ¿Cómo sucedió eso de dejar la bebida? Porque yo entiendo que dejar la bebida no es ni que la familia te lo pida ni nada por el estilo. Tiene que estar convencida la persona o no resulta. ¿O cómo estuvo lo suyo? Yo creo que somos escogidos de Dios. Principalmente, pero si uno no tiene la intención de dejar la bebida, es imposible. Uno tiene que decir y meterse en la cabeza que tiene problemas con el alcohol, que no puede tomarse ni una sola gota de alcohol, y así es como puede vencer a la bebida. La única guerra que se gana derrotándose es la del alcohol. Aquí te tienes que derrotar para dejar de beber. Bueno, y también el cigarrillo, ¿eh? Qué difícil es. Un cigarro y... Yo le voy a decir una cosa, yo siento que es más difícil el cigarro que la bebida. Le voy a decir por qué. Sí. Porque el cigarro, traes la cajetilla en tu bolsa. Acá, en la bolsa de las señoras, el encendedor, todo lo traes ahí a la mano. Y la bebida, como que es más difícil que en cualquier parte te tomes un trago de alcohol. Sí, no. Yo me acuerdo que me decían a mí la elegante cuando estaba en la preparatoria porque siempre traía saco, pero en el saco traía la anforita. O sea que, de una manera u otra, sí se presta cuando uno te quiere. Le busca la forma. A sus mañas. Estamos hablando de las drogas permitidas, sí. Falta las no permitidas, como la cocaína y esas cosas. Que también se trata el monólogo que estoy haciendo ahorita, que está con mucho éxito.
de adicciones. Bueno, eso es lo que me llama la atención y qué bueno que tenemos a un señorón para platicarnos precisamente la historia de su vida. Perdónenme, don Chema, yo no conocía la historia de su vida. La acabo de conocer en este momento y me llamó mucho la atención porque no me la esperaba. Se lo puedo decir en serio. Entonces, nos está platicando la historia de su vida y sus logros. Entonces, usted dejó un día y dijo hasta aquí. Sí, mire, yo soy hijo de una ama de casa que es un primor y de un padre alcohólico. Yo realmente no sé si fue hijo deseado o no fue deseado, si fue un borrachazo o no fue un borrachazo, pero vine a este mundo. Y desde que yo nací en este mundo, ya venía yo con la dosis de alcohol por mi padre, que empecé a beber a los 13 años de edad, 13, 14 años de edad. Entonces, pero era una cosa impresionante cómo bebía. Lo crónico de mi vida fue cuando falleció mi esposa. Cuando falleció mi esposa, yo venía a trabajar, llegué a mi casa, no la vi, yo me acosté porque eran las 7 de la mañana. Yo llegaba y ella se iba a trabajar, pero ella estaba acostada entre la pared y la cama, le había dado una embolia, y no la vi yo y me dormí. Y la vi hasta que desperté y todavía estaba viva. Entonces, todo ese tiempo que estuvo ahí, yo creo que le llegó más fácil la muerte por todo el tiempo que no se le dio atención médica. Entonces, pues me dio un cierto coraje, un cierto pretexto y a tomar. Y duré muy fuerte. Fueron los últimos como 11 meses que no salí de mi casa. Hasta que un día decidí, porque pues ya mis hijos ya habían corrido, ya la gente que me apreciaba, mis grandes amigos también habían corrido. Ya estaba totalmente solo y ya sin dinero también, porque pues, se había acabado el dinero. Entonces tenía que empezar una nueva vida, y ya no tan joven, ya medio viejo. Y dije, pues, venga el reto. Y hasta la fecha no he tomado. Y se ha hecho muchas cosas positivas en ese tiempo que no he tomado. Muchas cosas, es que... Ya el no haber tomado ya es positivo. De verdad, qué difícil. Yo en la familia tengo a alguien así, se sufre mucho, no solamente la persona que es alcohólica, sino que pues toda la familia, ahí toda la familia sufre, porque se deshacen vidas totalmente. En este caso, bueno, pues no sé, su esposa, yo pienso que fue la única que estuvo a su lado hasta la muerte, pero el resto de la familia y los amigos dijeron, bueno, pues con este señor no podemos. Y es que tienen que hacer conciencia qué difícil es. Es una enfermedad social, como usted lo acaba de decir, porque afecta a toda la familia, afecta a los vecinos, afecta a todo mundo, porque a un alcohólico quién lo quiere, ni su mamá le saca la vuelta. Pero y como tal, debe de atacarse. ¿Qué pasa con una persona que es diabética? Pues se acepta como diabético. Y luego cuando ya se acepta como diabético, pues se toma su medicamento. Es lo mismo con el alcohólico, pues hay que aceptarse que uno es alcohólico y tomar su medicina. Su medicina puede ser pues una juntita de doble A o una atención con un psiquiatra por si tiene problemas muy fuertes o un internamiento, no sé, depende del caso. Pero sí necesita ayuda de otra persona y ayuda de Dios, porque él solo no va a poder. Yo eso sé definitivamente, que se necesita... Primero, ayuda de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a ayudar. Uno es el que tiene que creer en ello y sostenerse de la mano de Dios. Es mi percepción por lo que yo he vivido. Entonces, otra persona, que es como un ángel que manda a Dios, pues entonces es el que lo manda a usted a algún lugar o lo hace hacer conciencia. O lo manda a un lugar que lo cure, no, yo no sé. ¿Qué fue lo que pasó con usted? Yo creo que el ángel que yo tuve, no tengo ni la menor duda, fue mi esposa, que en paz descanse. Por supuesto. Porque yo todavía antes de que muriera, yo le decía que había dejado la bebida y eran mentiras. Y ella se sonreía, estoy en estado de coma. Entonces, yo creo que ese fue mi ángel y lo logró.
lo logró, y soy otro totalmente diferente al que veían en las calles, ahí dormido en dormido en las calles, imagínese, como un 8x8, tomando lo que sea, viviendo de lástima de lo que sea, pero con mucha ayuda de mi familia. Gracias a Dios, mi familia sí me apoyó. Yo me quedaba en la calle porque no iba a mi casa, pero mi familia siempre me apoyó, mis hermanos, mi madre, mi esposa, mis hijos, pero pues no me dejaba ayudar. Bueno, es que la familia es la familia, y la familia siempre va a estar al lado de la persona que quiere, porque pues a fin de cuentas pues es el hermano, es el hijo, en fin. Bueno, vamos a ir a un corte de nuestro canal y vamos a regresar no vamos a decir con otra historia, pero sí con otra parte de la vida de este señor Chema. Vamos a un corte. Hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy a donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Con todo el cariño a todos los televidentes de Luisa Vidal, Vida Plena. Cántame, cariño. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. José María Lozano González, un señor don, para mi manera de pensar,
Después de haber oído esta historia y haber logrado salir de las garras, de veras son garras, las garras del alcohol. Yo no sé ahorita usted qué pensará acerca de ya estar bien. ¿Qué siente? Dígame. ¿Qué siento ahorita? Ahorita lo que yo quiero es evitar que mucha gente joven, por favor, y pase, mayor también, pase lo que yo pase. Y claro, también los adultos mayores que estén pasando por este problema de adicción, sea la que sea, sea alcohol, sea droga, sea cigarro, sea lo que sea, poder ayudarlos de alguna manera. O sea, mándenles el mensaje. Bueno, en realidad ya les mandó el mensaje, no lo hagan. Y muchas veces el adulto mayor tiene el problema de que se queda solo. Y le pasa lo que a usted, ¿verdad? Y dice, ah, pues aquí empiezo. Y de ahí, pa'l real. Hay que estar a solas, no solo. La estar a solas es interesante porque platicas contigo mismo y empiezas a hacer tus planes, qué vas a hacer el día siguiente, etcétera. Y es bueno, pero no estar solo porque se sufre. ¿Cuánta gente de ellas está sola? Muchas. Y por eso se vuelven alcohólicos, por eso. Y mucha gente que tenga ya 60 años, pues que vean que se puede empezar a vivir a partir de los 60 años. Que se puede llevar una vida nueva y feliz a partir de los 60 años, pero hay que aceptarse como uno es y se acabó. Luchar por el objetivo que quiero en la vida y no pedírselo mucho, con mucha fe a Dios y seguirle. Ahí está. Bueno, ¿cuál fue su objetivo para salir de este trance? Platíquenos un poquito, porque usted dice que es actor no de toda la vida, sino de hace poco. Es un actor nuevo, es un actor bebé, lo acababa usted de decir. Entonces, ¿desde cuándo empezó con eso en la actuación? ¿Cómo supo que actuaba? Yo hace muchos años, cuando era muy joven, yo tomé algunas clases con don Carlos Ancira. Es un señorón del teatro. Pero yo era un jovencito, pompas zurradas, ¿verdad? Estaba muy chiquitillo todavía. Pero a la edad que sea, recibir clases de ese maestro, de ese señorón, es palabras mayores, ¿verdad? Pero cuando ya iba a hacerse un evento, yo me vine para la Ciudad de México, de la Ciudad de México para acá, para Monterrey, y me olvidé. Y me dediqué a mi matrimonio con el alcohol, hasta que un día en el Vips de ya hice el comercial de aquí, de un restaurante aquí del centro, me encontré a Francisco Javier Chucho Cuellar. Sí. Y me dice, tú eres Chema Lozano, ¿verdad? Le dije, sí, a tus órdenes. Yo a Chucho lo conocía por el ambiente del teatro, pero tenía mucho tiempo que no lo veía. Y me ofreció un espacio cultural que estaba inaugurando en ese tiempo. Aquí llego de Montemayor, aquí a la vuelta. Llego de Montemayor, 1135 Sur. Y me invitó a conocerlo. Y vine, lo conocí. Estaba Chucho pues, en pañales, en cuestión de las instalaciones, porque estaba batallando mucho por ponerlo en forma ese espacio. Y estaba haciendo una pastorela y me ofreció un papel en la pastorela. Le dije, no, Chucho, yo a esta edad ya no me animo. Dijo, yo sé que sí vas a poder, y más te voy a dar a Lucio, te voy a dar el papel de Lucio. Lucio es uno de los importantes de la pastorela. Aviéntate. Pues entre rollo y no rollo me convenció. Hicimos esa pastorela y nos fue muy bien. Hicimos como más de 30 funciones. Lo tuvimos que parar porque ya era el mes, casi el mes de abril. Entonces ya no. Ya, como que ya no quedaba. Ya no quedaba. Y luego, de allí de la pastorela me hablaron para hacer una película. ¿Qué? Para hacer una película que todavía no se estrena. Esperamos que se estrene este año, principios del otro. Es una película de terror, pero yo hice un papel importante y muy decoroso en esa película como el dueño de una hacienda. Se preestrenó, la vi, me gustó cómo la hice. Se hizo un preestreno en Multicinema Azteca. Inclusive invité a mi mamá, invité a gente que fuera a verla. Y sí me gustó cómo
cómo sale esa película. ¿Cuándo vuelve a salir o ya no sale o qué? No se ha estrenado. ¡No se ha estrenado! Ah, entonces tenemos la oportunidad de luego irlo a ver. Sí, vamos, Dios quiere. Yo creo que para finales de este año. ¿No puede decir el nombre de la película? Ven por mí se llama. Ven por mí. Bien por mí. Ven de venir. Ven por mí. Ah. De terror. Hecha aquí en Monterrey. En el Manzano, ya en Santiago, por ejemplo, sea, Cerro, y en un hotel que se está cayendo acá por rumbo a la central de autobuses. Ah, muy bien. Porque tenía que hacer así, medio feo. Y de ahí Chucho me ofreció el monólogo. Dijo, ese es el que me interesa. Tú eres bueno para escribir, te escucho, te leo en el Facebook, ¿por qué no haces un monólogo de tu vida? Y la adapto al teatro y la hacemos. Hablar un monólogo es muy difícil porque... No es difícil, porque usted está hablando de algo que sabe. De una sola persona y... Porque hay una cosa, te equivocaste. No, pero hay una cosa en los monólogos, te tienes que aprender el papel. En el caso suyo es su papel, su vida. ¿Más difícil? No. Más difícil porque aparentemente no, pero ya estando ahí es más difícil. Y le dije, pues déjame escribirlo primero. Sí. Lo escribí, lo vio él y me dijo, está muy extenso, hay que quitarle, ponerle, pero sí me gusta. Uh-huh. Y empezamos a ensayarlo, a trazarlo y se estrenó. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en el estreno, con gente de teatro como Sergio Salinas, la nena Pineda, Yaya Mier, y en fin, mucha gente de teatro, pues la gente aplaudió de pie. Dije yo, pues, paleros. Paleros. Dije yo, pues, bueno. Pero sí me dio mucho gusto que la gente estuviera de pie aplaudiendo. Aquí, esto fue en el Espacio Cultural de Chucho Cuellar. Hicimos ahí como 15 funciones, casi todas llenas, y el público feliz. Y después esa obra la saqué a San Luis Potosí, a Santiago, a Guadalupe, y ahorita vamos a Veracruz. Y vamos a llegar ya a 50 representaciones del monólogo con mucho éxito. Ha gustado mucho. Entonces, ¿usted tiene cuánto tiempo de ser actor? 3 años. 3 años. Bueno, yo le voy a pedir para mi programa, que es su programa y el programa de mucha gente que le gusta vernos, y qué aprendizaje tan grande el día de hoy, de verdad, que nos haga un pedacito de ese monólogo. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, nomás antes quiero hablarle de dos proyectos que hay. Hay un proyecto que viene para mi teatro, que lo están analizando ahí ellos mismos, sí. Que se llama El Engaño, sí. Y otro que vamos a hacer aquí, en este lugar, que se llama Mameluco. Mameluco. Mameluco es la obra, sí. Y la van a hacer aquí en el Zaguán. En el Zaguán, para el mes de noviembre, si Dios quiere, aquí lo estrenamos. Bueno. Y es ya... Pero no puedo con el micrófono. Yo quiero que no me agarre el micrófono. Espéreme. Es que son los nervios de este señor. Es la actividad, es una cosa grandiosa la que usted trae encima. Y híjole, de veras. Trae mucha energía. Sí. Trae sí. mucha energía. A pesar de todo. Ok, es que cuando me lo hizo así, yo pensé que me lo iba a dar. No. Bueno, vamos entonces a hacer que este señor, con esos 3 años de experiencia en el teatro y que todo el mundo me ha dicho cosas maravillosas, entonces, bueno, pues nos va a hacer un pedacito, porque con esto quiero que hay que invitarlos a todos ustedes para que cuando se represente nuevamente aquí, que no sé cuándo sea, estén al pendiente en las redes sociales, no sé en dónde, pero supongo que la van a volver a traer. Sí. Me consiguen en Facebook como Chema Lozano. Ah. Tenemos una función en San Pedro, ahí por Río Grijalva, no recuerdo la dirección ahorita, y otra en San Nicolás, las últimas dos que tengo, y las dos de Veracruz, y después
regreso con algunas funciones quizás en Guadalupe y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea que vamos a tener la oportunidad de verlo ya completo. Ahorita va a ser una probadita para todos ustedes, para que vean, bueno, pues lo que es el señor José María. Chema Lozano. Chema Lozano, José María Lozano González. Bueno, vamos a continuar después de un pequeño corte. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué a mi casa? Mi zapato. 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 Aquí estás. ¿Para qué te me escondes? Una, dos, tres por ti. La intensidad del alcohol que me ayuda a olvidar, olvido hasta los zapatos. Soy un apasionado de la vida y de la muerte. Ah, le compuse algo a la muerte. ¿Quieren que la quieren escuchar? La muerte. Muero cada día. No hay nada nuevo en ello. He visto de cerca la muerte y no me atemorizo. Sí debo confesar el misterio a este grito sin eco que es la muerte. La muerte es mi vida. Mi prolongación al más allá. Pero aunque tenga que cancelarla y anularla, ahí está. Tras los seres vivos que son producto de mi instinto. A secas. Los seres pensados y soñados. Ahí está, acostada en mi cama. Mi papá echa los sueños nostálgicos por ella. Me habla algo que no le escucho. Siempre, siempre a mi lado, en un torrente de sangre, una pastilla Ribotril. Un respiro que se ausenta. Un suspiro y vuelvo a la vida. ¡Ahí está en el sueño que muero! Y es larga vida. Ella sí me consiente. La veo en mi adicción, en mi alcoholismo. ¡Ay, me mima, me consiente y me ama! Veo la muerte en todos lados. Latismo. Sí, latismo a los seres queridos. Que se van con Dios. Mas no me fija fecha. ¡El cuándo! ¡Sí, el cuándo! Es el que me desespera. Mas ella me dice, mas yo le digo, te esperaré, Dios dirá.
Eso fue lo que le compuse a la muerte. ¿Les gustó? Quiero un trago. ¡Quiero un trago! ¡Me urge un trago! ¿Cómo estás, Carlos? Pues, ¿quién más, Chema? Aquí disfrutando la vida, tú sabes. Qué bien. Me da mucho gusto. ¿Que si ando borracho? No, no, para nada. Ando en mi punto borracho, no. ¿Eh? ¿Me saludas a tu familia? ¿Que no quieres que te hable borracho? Quiero un trago. Quiero un trago. ¡Necesito un trago! ¡Me voy a un trago! De lo que sea, pero quiero un trago. Agua no. Mario. ¿Cómo estás, Mario? Yo, como siempre, disfrutando la vida. Tú sabes, así soy yo. Oye, a propósito, te vi una mujer bien buena. Pero no tiene la ansiedad. Una mujer que, ¿qué digo? Que buena, buenísima. ¿Eh? ¿Es tu esposa? Ay, güey. Pues como quiera, está bien buena. Quiero un trago. ¡Quiero un trago! ¡Quiero un trago! ¿Un trago? ¡Necesito un trago! ¡Un trago! ¡Un trago! ¡Un trago! Hola, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo está la vecinita? Está bien buena la... ¡Qué suerte tienen los penitentes!
le va a hablar la policía, pues háblele, me vale queso. ¿Qué le va a hablar a la policía? ¿Qué le va a hablar a la policía? Bueno, pues ahora estamos con el doctor, precisamente Ismael Aarón Sánchez Díaz, quien es traumatólogo, y ya la vez pasada nos habló acerca de esos desgastes que tenemos de rodillas y de coyunturas y los dedos, y ya saben, lo que nos pasa a esta edad. Pero gracias a Dios tenemos médicos que nos ayudan con su ciencia a estar un poquito mejor, no tan estresados de dolor, no tan torcidos, en fin. Y el día de hoy nos va a hablar el doctor acerca de la columna. La columna. Porque ahí también o se pega o se desgasta, sí. O qué pasa, doctor. Con los años, lo que va pasando en la columna, que también es parte de lo que es el desgaste articular, claro. Las vértebras se van juntando. Sí. ¿Por qué? Porque el disco, que era el que mantenía la distancia entre vértebra y vértebra, va perdiendo hidratación. Claro. Entonces, claro. Al perder hidratación ese disco, las vértebras tienden a juntarse. Sí. El problema es que tienden a tener movimiento, porque el disco ya no les da la misma soporte, claro, que les daba anteriormente. Como todo entonces, se acaba. Sí. Entonces, al tener ese movimiento, el mismo cuerpo sabiamente empieza a producir hueso de más para que no se muevan esas vértebras. Mira nada más. El problema es que al producir hueso de más, los agujeritos por donde salen los nervios que van hacia las piernas... Se pellizcan. ¿Por qué? Porque si teníamos un agujero por donde estaba saliendo el nervio, al generar hueso de más, se hace más pequeño, doctores, y ocasionan lo que se llama canal lumbar estrecho, que es una enfermedad que sucede en los adultos mayores. Ahora, no quiere decir que todos los adultos mayores que tengan, no, tienen que tener a fuerzas molestias. Ah, muy bien. ¿Qué molestias son las que comúnmente se dan en este tipo de problemas de canal lumbar estrecho? Lo más común es que tengan dolor a nivel de la espalda. Sí. Y que se corra a pompis o muslo. No es un dolor tipo ciático que se corra toda la pierna. Hasta abajo, no. No, esa es cuando tenemos realmente lo que es una hernia de disco. Un pellizco. Así es. Fuerte. Aquí cuando tenemos canal lumbar estrecho y el dolor es meramente a nivel de la espalda baja, sí, puede ser las pompis, puede ser los muslos. Sí. Principalmente uno o ambos lados se pueden llegar a quejar. Ay. Se sienten débiles las piernas, se sienten como que les falta fuerza, que no se mueven de la misma manera. El problema es que cuando se están pellizcando también muchos nervios por el canal lumbar estrecho, normalmente se les quieren hacer cirugías con colocación de tornillos y barras en la espalda. Ay. Son cirugías muy, muy grandes, sí, sí, muy incapacitantes, sí, con una recuperación muy larga. Entonces, existe la posibilidad que se les puede hacer a ellos lo que es un bloqueo de columna. Sí. Ponerles inyecciones directamente en los nervios que se están comprimiendo, sí, doctor, para que se desinflamen, sí, y el dolor disminuya de manera, sí, importante para poder evitar una cirugía. Sí. Es un procedimiento que no podemos hacer aquí en el consultorio, a diferencia de los procedimientos de cualquier otro tipo de articulación, sí, llámese hombro, cadera, rodilla, tobillo, todo eso se puede hacer en el consultorio. El de columna no. No. ¿Por qué? Porque para yo poderle atinar exactamente al nervio que está lastimado, tengo que tener un aparato que se llama fluoroscopía, que es rayos X en vivo. Claro. Entonces, la única forma de yo poderle atinar tiene que ser en quirófano. Sí. Decirles que yo le puedo atinar en un consultorio, no. Nadie pudiera atinarle a un nervio de la columna lumbar creo en el no. consultorio porque no tenemos vista de rayos X. Ese no. es el porqué. Hasta ahorita no, doctor. Todavía no. Al rato con saldrá la tecnología. Con la tecnología, mejor. Algunos lentes de rayos X. Algo con rayos X. Oiga, sí, podría ser. Estaría muy bien. Claro que sí. Vamos a decirles que lo inventen. Estará bien ya padre. Ya unos lentes con rayos X estaría maravilloso. Nos evitamos las radiografías y todo ese y tiempo. Y la ida al hospital, que es aparte que cuesta mucho, así da es. Así como, ¿verdad? Así en es. Ir a un hospital. Yo creo pero que bueno, sí. A lo mejor a mis nietos les va a tocar esa tecnología. Seguramente en un que sí, doctor. Seguramente. Entonces, que sí. Igual como mencionaba en el programa pasado, sí, lo que se inyecta en la espalda
son células madre y factores plexarios. Igual, no deje inyectarse cortisona en la columna. No, no, no. Porque usted ya tiene un desgaste en la espalda. Sí. Y si le inyectan cortisona, sí le va a quitar el dolor. Ahí. Ok, pero no queremos solamente quitarle el dolor. Queremos que ese desgaste que ya tiene no avance más. Porque si avanza más, entonces ahora sí lo van a tener que operar. Entonces el objetivo es que no avance. Y por eso la tecnología o lo que se aplica actualmente, que son tratamientos celulares, el objetivo es eso. Mejorarle la calidad de vida al paciente, que el dolor disminuya de manera importante al cada grado que llegue a un dolor de cero o un dolor tan pequeño que llegue el paciente. Bueno, esto ya no es nada lo que tenía anteriormente. Sí, sobre todo cuando uno le duele tanto. Si vas uno sintiendo que va bajando, pues llega un momento en que dices, pues esto lo tolero muy bien. Definitivamente. Porque ya estuviste con unos dolores fuertes. Así es. Y eso es lo que nos pasa. Y es lo que creemos. Y que no estén tomando también demasiado medicamento analgésico. Para el dolor. Porque hay un momento que es tanta la medicina que toman que se pueden lastimar otra parte del cuerpo, ya sea estómago, riñones o hígado. Entonces, por tratar de curarnos una cosa, nos podemos llegar a lastimar otra. A lastimar otra. Entonces, el objetivo de las inyecciones... Ese es el refrán de la abuela. Es no tomar tanta medicina, claro. Y que tengan un dolor bajito, que diga, bueno, me lo controlo con una pastillita muy de vez en cuando. O ya ni la pastillita, ya habiendo pasado por fuertes, a lo mejor hasta te aguantas y muy bien. Y que puedan regresar a su vida diaria normal, que puedan hacer sus actividades normales de manera independiente, que no tengan que estar dependiendo de alguna tercera persona que les ayuda a realizar sus actividades. Entonces, ese sería el objetivo de los tratamientos de columna. Que no tengamos que someternos a cirugías tan grandes, tan caras, porque hay opciones que nos pueden ayudar a solucionar el problema de manera no tan agresiva. Exacto. ¿Qué es esa de atinarle al nervio, pero directito? Ya sé cómo es eso, porque ahí está como cuando te sacan una biopsia. A mí me marcaron, por ejemplo, ¿verdad? Marcan en el pecho... Y un, no sé, un fierrito. Una agujita, no sé. Toman la muestra. Y entonces llegas con el médico y va directito. Y así no tiene que estar buscando. Así es. Y así no hacemos más daño. Menos daño. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo por dónde va avanzando uno y llega exactamente uno al punto donde realmente quiere hacer el bloqueo. Exactamente. Entonces, y se puede hacer uno, dos, tres, varios nervios al mismo tiempo. Ah, ok. No nomás se bloquea un solo nervio. Si la persona tiene dos o tres nervios, de un lado y otros dos, tres del otro lado, pueden hacer todos al mismo tiempo en el mismo procedimiento. No hay necesidad de programar ahorita un nervio y otros después. Sí. Aquí, a diferencia de las articulaciones como rodilla o cadera, que decíamos que tenemos que poner tres aplicaciones, en columna generalmente es una sola aplicación. No necesitamos estar aplicando a cada rato este tipo de bloqueo. Y esto es ambulatorio. Y es un procedimiento ambulatorio, así es. Llega, se hace el procedimiento en un hospital, pasa recuperación una hora y se puede ir a casita. Así es. Bueno, pues mire, aquí tenemos las opciones necesarias para esos dolorcitos que luego decimos nosotros, ¿verdad? Como dicen los abuelos. Ay, es que va a llover, es que va a hacer calor, no son los desgastitos que ya tenemos. Pero tenemos estas opciones tan buenas con los médicos que se preocupan por estudiar algo acerca de esto y que nos quiten esas molestias tan fuertes. Doctor, muchísimas gracias. Qué amable, señora Luisa. Un placer, como siempre. Y pues vamos a continuar con nuestro programa. Llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor
igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Te busco un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ¡Ea! Llamas para decirme que te engaña y que hay de vuestro amor. No queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ¡Ea! Muchas gracias para Luisa Vidal y Vida Plena. Bueno, pues, ¿qué les pareció el programa? Yo creo que estuvo muy bueno. Espectacular, más bien, ¿verdad? Una vivencia muy especial, muy distinta a todo lo que nosotros les traemos en este nuestro programa de Vida Plena. Pero las actuaciones así son. Unas veces son de alegría, otras veces son de canto, otras veces son de baile, pero el día de hoy fue una actuación muy, muy... bueno, difícil, difícil para la persona que lo hizo. Espero que les haya gustado. Y con esto quiero hacerles una invitación para que obviamente nos vean la próxima semana en un programa más de Vida Plena. Ya saben que estamos los sábados a las 12 del mediodía y luego los domingos para amanecer a las 6 de la mañana. ¿Cómo no? Si nos levantamos, se traen su cafecito y ahí pueden repetir el programa. Bueno, me despido con una frase que dice... Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes. Así es que ahí les dejo esta frase y quiero darle las gracias a mi camarógrafo Roberto Elizondo, a mi productor Jesús Manuel Martínez y a nuestros auxiliares José Negrete y Jaime Parra. Así es que hasta la próxima con más de Vida Plena. No se les olvide.